Con 27 temporadas, los Simpson pueden alardear de muchas cosas, aparte de ser la serie animada más famosa de la historia, pero aparte de hacernos reír y entretenernos, parece que también tenían cierto complejo de Nostradamus. A continuación les he preparado 7 predicciones de los Simpson que se han hecho realidad en el mundo de la tecnología. Vamos con el video. Número 1. Pues sí, en 1995 los Simpsons ya hablaron de los smartwatch, concretamente en el episodio de la boda de Lisa, un capítulo futurista donde el futuro marido de Lisa Simpson usaba un smartwatch para comunicarse a modo de teléfono móvil de muñeca. Ahora casi 20 años después, es evidente que hemos conseguido llegar a eso. Número 2. Muy remoto parecía en la década de los 90 mantener conversaciones en las que además de escuchar a otra persona, pudiéramos verlas simultáneamente. Los Simpson en 1995 se atrevieron a vitalizar esta posibilidad. En el episodio se pudo ver a Marge Simpson hablando con su hija a través de un teléfono de los de la época, pero con la novedad de una pantalla incorporada en la que se puede ver a Lisa en tiempo real. Hoy en día tenemos aplicaciones como Skype, que nos otorga esta posibilidad de hacer videollamadas, ya sea desde un ordenador, tablet o un smartphone. Número 3. Aunque lo primero que hice al comprar mi primer smartphone fue desactivar su corrección automática, la mayoría de los usuarios no lo hace, porque les va bien así o porque no saben. Pero parece que este tema ya les gustaba a los Simpson, pues en el episodio de 1994, llamado Lisa sobre el hielo, Nelson intenta tomar una nota en su Newton y le corrige. Como puedes ver, Apple ha mejorado mucho su corrección automática 20 años después. Número 4. No es ninguna novedad que cada vez más Google está extendiendo sus tentáculos tecnológicos a casi todos los factores de nuestra vida, ya casi a todos los de nuestra relación con internet. Y esto ya notaron los Simpson, pues en un episodio futurista llamado Vacaciones del futuro pasado, Lisa admite que aunque Google ha esclavizado la mitad del mundo, sigue siendo un buscador brutal, y no puedes negar que no iba muy equivocada. Número 5. Aunque en este episodio el invento se presentaba más aparatoso de lo que la postre sería, el concepto ya fue anticipado por los Simpson. Se trata de un traductor que descifra los llantos de los niños pequeños. Hoy en día, Cry Translator se presenta con un mando a distancia e incluye una aplicación, y te permite saber por qué llora el bebé al instante. Número 6. En un episodio de 1994, un programa de investigación le pide a Homero ponerse un sombrero con una cámara escondida con el fin de espiar a Apu y su comida estropeada. Ahora 20 años más tarde, las cámaras GoPro totalmente están a la orden del día. Número 7. Creíamos que habíamos inventado el término selfie, pero lo cierto es que los Simpson ya se hacían autofotos desde hace mucho tiempo. Sin necesidad de tener un smartphone, Bart Simpson dejó una imagen por todos conocida, y se trata de un selfie con una cámara analógica a su trasero. Esto se llevó a cabo en un episodio de 1992. Estas fueron las curiosidades sobre varias predicciones de los Simpson. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa saber tú qué piensas. Comenta qué te ha parecido el video y si sabes algún dato interesante sobre los Simpson, no olvides comentarlo. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal, los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, bye.